aparte que me fascinó siempre dar clases, yo creo que todavía sigo, ¿verdad? Un poquito con esa tendencia. Me encanta. Lo hice con un gusto y una pasión increíble. Su sensibilidad humana y social se refleja en sus obras. Por 33 años, Lola Fernández fue docente en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Costa Rica. Hoy, a sus 91 años, esta gran pintora costarricense de origen colombiano sigue pintando y embelleciendo con su arte la nueva galería del Consejo Universitario, inaugurada al público con la exposición Lola Fernández, Artista y Maestra, como un tributo por su trayectoria artística. Esta exposición, que es pequeña pero grande en cariño y grande también en las piezas que pude seleccionar junto con el Comité de Curaduría, tenemos desde sus primeros cuadros de estudiante en Italia, su época de viajes por Oriente, hasta un cuadro que estoy muy orgulloso porque ella nos prestó un cuadro que nadie nunca ha visto, que es de su última serie de pinturas en blanco y negro. Lola Fernández es una de las pocas artistas que pintó gran parte de sus obras en series temáticas, basadas en el entorno o conflictos sociales. No podía pintar siempre lo mismo. Entonces, por circunstancias, cada una tiene diferentes motivos, yo fui cambiando, pero todo era algo que tenía que ver o con mi vida o lo que estaba sucediendo en el entorno. Tengo la serie de la violencia, porque yo estuve en Bogotá, cuando el Bogotazo, y yo vi lo que era eso, el pueblo cuando sale y arrasa. Como docente, Lola fue pionera en establecer e impartir los cursos de diseño de la UCR, que son clave para la formación académica de los artistas. Uno siempre está diseñando, todo lo que existe en esta vida está diseñado antes. Un simple vaso, un plato, una casa, todo es, hay un diseño previo. Así que es muy importante, ¿verdad?, tener muy claro, ya diseñado, qué es lo que se va a realizar. La galería contó con la asesoría del Museo Calderón Guardia, el Museo de Arte Costarricense y el Museo Más UCR, y recibió un reconocimiento del Museo de las Américas de la Organización de Estados Americanos, OEA. Usamos los mismos parámetros de los museos y las galerías de todo el mundo, y entonces así establecemos que es una galería de clase profesional, no solo en el acondicionamiento de las paredes, los rieles, el sistema de exhibición, pero también cómo hacemos los guiones, cómo seleccionamos a los artistas y cómo se plantea todo el montaje de la exposición. Además, posee una guía de funcionamiento estandarizada mundialmente. La Galería del Consejo Universitario está ubicada en el lobby del tercer piso del edificio administrativo y está abierta al público en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde.